tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al Objetivo. Sí, estamos aquí en Semana Santa, ya ven, toca trabajar. Estaremos con ustedes durante los días hábiles de esta semana y para luego tomarnos un pequeño descanso, que también nos lo merecemos, y volver el lunes con más fuerza. Hoy, como les había anunciado en el último programa de la pasada semana, vamos a hablar de educación, pero desde el punto de vista de los padres y de las madres, que mucho tienen que decir y que quizás algo más tendrían que pintar. No lo sé, lo vamos a descubrir en este ratito, o intentar descubrir en este ratito de televisión. Nos acompañan hoy miembros de FIMAPA, la Federación Insular de Madres y Padres de Alumnos de Fuerteventura. Está con nosotros Grimi González, que es la presidenta, la nueva presidenta desde el mes de enero. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Roberto Fernández, que es vocal de FIMAPA. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pedro López, que es el secretario de la federación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, son las tres, buenas tardes. Aunque no hemos comido, estamos a punto. Pedro y Roberto, ¿sí se incorporan por primera vez a la federación? Sí. Y Grimi era la vicepresidenta. Vicepresidenta. Y luego siguen algunos cargos todavía caminando. ¿Es difícil que haya padres y madres que se quieran incorporar a esto de la federación, de las AMPA? Es muy complicado, ya los padres no se quieren involucrar, en parte se entiende porque ya es por tiempo, ¿no? Es muy difícil compaginar tu vida laboral con la vida educativa de tus hijos, sobre todo en el sur, que trabaja mucha gente en la hostelería y los horarios no son compensatorios para participar en temas de AMPA y menos en temas de federaciones, pero sí queremos motivar mucho a los padres de que es muy importante que participen, porque nosotros somos el brazo de todo. Es decir, si falta un profesor para sustituir, los padres tienen que estar ahí dando caña para que se sustituya pronto, porque ya se sabe que el proceso es muy complicado. No es que falta un profesor hoy y se sustituye mañana, sino que todo lleva un proceso. Y la consejería ahí no es eficiente, es un poquito lenta. Y entonces para eso estamos los padres, para insistir mucho en que se sustituyan en el menos tiempo posible. Bueno, hablaremos dentro de un ratito del papel que juegan los padres y las madres en la educación de los hijos, que juegan y que deberían jugar. Pero antes, si les parece, vamos a empezar hablando de los objetivos de esta nueva directiva. No sé si es un punto y aparte o un punto y seguido, y continúan los mismos problemas y las mismas cuestiones. Yo creo que es un punto y seguido. Siempre hay que seguir en la línea. El antecesor mío, Manolo Rodríguez, lo hizo muy bien. Y nosotros vamos a seguir en su línea, por supuesto. Uh-huh. Pedro, decías también antes, no es una época nueva, un momento nuevo. No es una renovación total. Exacto, sino es una añadir nuevas personas a la directiva que ya existía, por apoyarlos, porque se encontraban un poco solos y cansados, porque sí es cierto que tanto Manolo como la anterior, que son las personas que yo he conocido en FIMAPA, son personas con una valía y con una dedicación importante, que han hecho un trabajo descomunal, porque se encuentran el tema del trabajo de las AMPA a veces un poco ingrato, y gracias a personas como Manolo, el anterior, que se llamaba Loli, no sé si hubo algún anterior presidente de FIMAPA, lo desconozco. Sí, son personas que gracias al trabajo de ellos, a la dedicación de ellos, FIMAPA ahora mismo es una realidad y una herramienta para poder, como padres, exigir o pedir o reclamar a la administración mejor funcionamiento y mejores cosas. Entonces, Manolo estaba un poco el hombre abrumado, y nos hemos subido al carro algunas personas más, para poder, y él está codo con codo, igual que Pepi, y estamos ahora mismo en esa situación de darle un nuevo empuje, o más que nuevo, de ayudar a los que ya estaban a empujar un poquito más. Con fuerzas renovadas. Exactamente. Esas fuerzas que van flaqueando, porque nombrabas a Loli, yo creo que Loli de todo ha sido a la que peor época la ha tocado, ¿no? Sí. Loli ha sido una frecuente a los medios de comunicación, no porque le gustara, sino porque es que los problemas eran un día sido también, ya sabemos, no había aulas para todos, en momentos tremendos de la educación en Fuerteventura, que luego con la construcción de los colegios, con las aulas modulares, etcétera, y también un poco la estabilización
del número de niños y de niñas que tenían que ir a clase, bueno, pues se ha ido solventando y parece que... Pero bueno, todos recordamos aquellos primeros de cursos tremendos, las manifestaciones, y eso de todo a Loli, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, fue una figura importantísima en esos momentos, ¿no? Y la verdad que me imagino que le habrá dejado cicatrices en el sentido de que, claro, es complicado. Pero gracias a ese empuje de ella, después ha continuado Manolo con otros bríos y otras... Y otras circunstancias, claro. Otras circunstancias, pero sí es cierto que Fuerteventura ha tenido siempre, se arrastra un déficit. Claro. Y cuando con ese llamado boom económico que hubo, se intentó de alguna manera paliar ese déficit, pero ese boom trajo un aumento demográfico que no... Que nunca final, llegaba, nunca llegaba. O sea, y ni ha llegado, ahora mismo todavía existe un déficit. Claro. Producto de que las infraestructuras llegan más tarde que los aumentos demográficos, y entonces está siempre arrastrando. Ahora mismo el sur sigue creciendo en población y no da abasto. El ejemplo del colegio de Costa Calma, que viví yo en sus orígenes un poco, porque residía en Costa Calma en esa época, era para 150 niños. 180. 180 niños cuando se creó. Y ya el día que se abrió, que abrió las puertas, ya no cabía. Ya no cabía. Ahora son 500 y pico niños. 520. ¿Y ese colegio cuántos años puede tener? 11 años. En 11 años hubo una previsión, una planificación de 180, que ya estaba mal cuando se abrieron las puertas, ya estaba deficitario cuando se abrieron las puertas, y a día de hoy, 11 años después, pues... El triple. Entonces ese déficit nunca se ha conseguido paliar. Y eso que se ha ampliado dos veces. Sí, claro, y ahora vamos por una tercera. Pero siempre como dice Pedro, con la arrastrando, sí. O sea, primero es la necesidad y luego la infraestructura, entonces nunca llegas a cumplir. Exacto, falta algo de planificación. Pedro, ¿a qué colegio pertenece? Al de Tarajalejo. Tarajalejo, en Costa Calma. El presidente de LAMPA de Costa, sí. Calma. Y Costa Calma también. Costa Calma también. Hay también en la directiva, como decíamos, Manolo, que es de Puerto, y luego también gente del norte. Sí, Corralejo, hay otro chico. Por temas laborales, pues hoy han podido venir ustedes. Quizás el gran problema de la educación ahora mismo está en el sur, precisamente. Está en el sur. En el sur tenemos varios problemas. Uno es distancia, que es muy complicado. Tenemos 360 alumnos viajando de Costa Calma a Gran Tarajal, desde las 7 y cuarto de la mañana a la parada, y no llegan a casa hasta cerca de las 4 menos cuarto o 4 de la tarde, según cómo funcione el transporte ese día. Aparte de eso, tenemos muchos problemas, tema ámbito lingüístico, me explico. Tenemos mucho en nuestro cole, por ejemplo, hay casi 30 nacionalidades, y tenemos muy complicado el tema del lenguaje, los niños no siguen el nivel apropiado, porque claro, no es lo mismo dar una clase con 30 alumnos que todos sepan perfectamente español y pueda seguir a la profesora o al profesor, a que tenga 5 ingleses, 5 alemanes, 6 marroquíes, etc. Y es muy complicado. Eso está ralentizando, ¿no? Sí. Los niños van... Bastante. Entonces el fracaso escolar, que sí está contemplado, tenemos un fracaso escolar elevado. En Costa Calma. En Costa Calma. En concreto. Yo, en el caso de... Estoy con Roberto y Pedro, que me estoy confundiendo. Tenía que haber puesto un nombre aquí como los concursos, para no liarme, por eso... El de la chaqueta, Roberto. Sí, no, el problema no es ese. El problema es que ya me costó desde el principio, lo tengo aquí apuntado con una flecha y demás, y tengo que mirarlo. Entonces, bueno. Roberto, el de las distancias, que decía Grima, sí. Ahora, es un problema. Un problema porque eso hace que la calidad de vida del niño sea tremenda, ¿no? O sea, el madrugón se tiene que pegar... Y a la hora que llega a casa, horas y horas fuera de casa, para ir un ratito al colegio como el resto, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo importante y que forma parte de las reclamaciones que tenemos en el sur ahora mismo, la más fuerte de todas, ¿no? El cambiar esas circunstancias. Las circunstancias, como tú dices, influyen en la calidad de vida de los muchachos, que es muy importante. Pero influyen también, como no, porque va todo junto, en el rendimiento escolar. Obviamente esos chicos que ya llevan unas horas a sus espaldas cuando llegan a la hora de hacer las tareas a la tarde, llevan unas horas extras en desplazamientos, sin ni siquiera poder encajar bien su horario de comida, pues obviamente no van a tener el mismo rendimiento escolar que otros muchachos. Y esta es la mayor reclamación, la más activa, la que tenemos más viva ahora mismo, ¿no?
¿Cómo se cubriría ese, cómo se podría corregir ese problema? Pues por lo que se lleva peleando hace ya 11 años, por un instituto en La Lajita, que es más o menos, hemos decidido en La Lajita porque muchos de los padres de nuestro centro nos decían, no, Grimi, ¿por qué no lo peleas en Costa Calma? Pero no, hay que ser también un poco comprensivo, y que no solo sufre Costa Calma, sufre La Lajita, sufre Tarajalejo, sufre los niños del Cardón, y entonces hay que ser un poquito considerados con todos, y La Lajita es el punto céntrico flexible para todos. Claro, ¿por qué van a Gran Tarajino Morrojable, al instituto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos a todos. Porque Morrojable estará saturado. Sí, pero exacto, ¿no? Exacto. Es que ahora mismo Morrojable también no... Tampoco es que sea más cerca, ¿no? No, exacto, pero bueno, ahora con las carreteras precisamente está más próximo, ¿no? De alguna manera. Pero sí que no se creó ese instituto con una función de que abarcara también Costa Calma. Entonces ya con Morrojable, si te fijas en lo que aprobó, lo que habló la consejería de que los nuevos centros que se van a construir, va un de 27 unidades nuevas a Morrojable, cuando hay dos más. Sí. O sea que van a haber tres colegios en Morrojable de dimensiones tan grandes como Costa Calma. Igual. Y que ya con esa población el instituto ese lo da. Aunque a la consejería está barajando esa posibilidad a corto plazo, porque obviamente las cuestiones económicas están como están, el tema de ver viable lo de La Lajita a corto plazo es difícil. Entonces, una de las cosas a corto plazo que planteaban es intentar desviar a niños a Morrojable, pero habría que ver si había espacio, porque tampoco se trata de saturar, solucionar el problema de uno fastidiando entre comillas a otro. Saturando el otro. Exactamente. Este es un tema, yo creo que crucial, importante, o podría ser parte de la solución, ¿no? Parece que la solución a la educación a veces pasa por grandes inversiones, grandes infraestructuras. Y la verdad es que nunca fue así. Yo creo que en la historia en general, la de Fuerteventura, hasta donde yo la conozco en particular, la ambición de resolver los problemas de la educación está bien que pase por grandes infraestructuras y que se lleven a cabo, pero para resolver el día a día a veces se necesitan soluciones como esa que se ha planteado. Ahora mismo Costa Calma tiene unas necesidades que resolver los chicos que van a los institutos, que están en secundaria, y por supuesto apuntar a que se cree un nuevo instituto en La Lajita dentro, con suerte, de 5 años, sí, que abra sus puertas, mínimo, no soluciona nada las necesidades de ahora. Se habla mucho a costa de la crisis esta, de las generaciones perdidas, pues los que vivimos ahí a pie de calle vemos casi una generación perdida en estos proyectos faraónicos, que no lo son tanto, pero que a veces nos lo parece, ¿no?, con el trabajo que nos cuesta empujarlos. Y luego hay soluciones puntuales que podrían ser desviar una parte de los muchachos de Costa Calma o de otras localidades hacia el sur, facilitando el transporte, aunque no formen parte de ese distrito educativo en el que está, en el que la consejería incluye a Costa Calma junto con Gran Tarajal. Uh-huh. Pues habría que buscar soluciones puntuales y que solucionasen las necesidades de los chicos. Por ejemplo, empezar desviando parte de sus chicos hacia Morrojable. Por ejemplo, si el proyecto se alarga más de la cuenta, y bueno, según nuestros documentos lleva alargándose 12, 13 años, en el mejor de los casos, en 5 años puede abrir las puertas, pues hasta entonces, ¿por qué no buscar soluciones intermedias, como en ese colegio de La Lajita, que ha decrecido en número de alumnos, instalar o dedicar parte de sus instalaciones a soluciones temporales para primero y segundo de la ESO? A donde voy es que hay que solucionar los problemas, que están muy bien las grandes infraestructuras, pero que necesitamos soluciones concretas ya. Los chicos no pueden esperar a que se abra un instituto dentro de 5 años en La Lajita. No serán estudiantes ya. Grimi habló de 360 alumnos. O sea, para valorar la gravedad o las necesidades que tenemos, hay que poner las cifras sobre la mesa. 360 alumnos, son muchos chicos que se desplazan cada día. Son los chicos que harían funcionar un instituto. Y sin embargo los tenemos desde el tingo al tango, un día tras otro, un año tras otro, y necesitamos un instituto. ¿Estos son alumnos de secundaria? Sí, desde que salen del cole, que salen con 12 años. Y entonces bachiller ya ni te cuento.
Los que llegan, claro. Son por eso ahí íbamos con el famoso matiz del transporte, que el bachillerato no cubre la consejería del desplazamiento, pero el Ayuntamiento de Pájaras creo que sí pone un autobús, una guagua, que va desde Morrojable y creo que recoge a los de Costa Calma y los lleva a Gran Tarajal. Pero el bachiller se hace en Gran Tarajal. Sí, también. Sí. Es que otra cosa importante, que el BIGAN, que es el instituto al que van, todos los niños de Costa Calma, La Lajita, Tarajalejo, van al BIGAN. El BIGAN tiene un problema de masificación importante. Bueno, Grimi también lo conoce porque tiene hijos en el BIGAN. Y entonces, no solo es que hay que solucionar el problema del desplazamiento y de que tengan unas mejores opciones, unas mejores cuestiones para poder desarrollar su educación, ahorrándose parte del tiempo de la guagua y demás, llegarme a más temprano a sus casas, sino es que al sitio donde vayan estén en mejores condiciones. Y ahora mismo el BIGAN está masificado. ¿Por qué? Porque todas esas personas van, esos niños van al BIGAN. Entonces, ya no es una cuestión solo de mejorar lo de los desplazamientos, sino mejorar el BIGAN para que la calidad educativa sea un poco mejor. Porque yo creo que ahora se habla mucho en la prensa del ITE famoso y están todos peleándose con lo del ITE y que saliendo proyectos por aquí y por allá, que si la avenida aquí, la avenida allá. Sí, yo entiendo que todo es importante, que las carreteras son importantes, las obras turísticas y la infraestructura turística es importante, pero creo que aquí en Fuerteventura ha habido cierta dejadez en que la educación no sea lo más prioritario. Porque ahora, por ejemplo, el Cabildo abre un montón de centros culturales para unos niños que probablemente su grado cultural, producto de que la educación no es tan buena, pues no van a poder consumir cultura. Entonces, ¿no sería mejor, a lo mejor, priorizar la base, ¿no? Exactamente, priorizar en que la educación de los niños sea la mejor posible para que sean ciudadanos mejores y que consuman cultura y que consuman servicios, pero tenemos que darle algo fundamental, y la educación es fundamental, y ahora voy a decir algo que quizás no está tan sustentado sino en números, pero si no recuerdo mal, Canarias es de las que más fracaso escolar tiene España. Seguro. Fuerteventura, o sea, sí. Fuerteventura de Canarias. Correcto. Está sustentado. Vemos que hay ahora todo el tema del problema laboral, de que hay personas que no están formadas para conseguir trabajo, es un problema social, que es una rueda que va generando una problemática. Entonces, si decimos, bueno, si yo tengo un problema, voy a ir a la raíz del problema, que eso va después a posibilitar que muchas otras cuestiones mejoren muchísimo desde el plano social, ¿no? Entonces, no hay una... Yo no he observado nunca, bueno, no hemos observado nunca, a excepción de la persona de educación de turno, que ahora pues hay la suerte que es de aquí, de la isla, y tenemos más... La consejera, te refieres. Exactamente, más conexión por el tema geográfico, posiblemente si fuera del Hierro la veríamos menos, pero sí que el resto de miembros de la isla, de cualquier corporación, se llamen ayuntamientos, se llamen cabildos, se llamen diputados, senadores... No veo que tengan como una prioridad absoluta por encima de muchas otras cuestiones la educación, porque una carretera es muy importante, eso dinamiza y todo eso, y los ambulatorios también son importantes porque la gente necesita sanidad y todo. Pero después de estar hablando de si se hace una avenida aquí, si se hace una avenida allá, si se hace un parque aquí, si se hace un parque allá, es importante, pero más importante es que los niños, ese déficit que hablamos al principio que arrastra Fuerteventura en infraestructura educativa y que nunca ha conseguido... Nivelar, pues sería bueno, porque lo ideal sería que estuviéramos hablando aquí que estamos demandando para nuestros hijos un laboratorio de química, uno de un gimnasio, un salón de actos, unos proyectos educativos mejores para enfocar ahora el tema de la informática, idiomas, la educación, ¿no? Estamos hablando de lo básico, de lo elemental. Claro, pero fíjate que un poco a colación de lo que decía Roberto, si algún día se hace ese instituto, que no sé cómo está el tema, no sé si ustedes tienen información, cómo está el tema del suelo, que sea otro problema, etcétera, etcétera. Si algún día se hace, a ver en qué situación está la educación en el sur.
porque igual no hace falta ya. Porque no sé por qué, porque la gente se ha marchado a otro sitio a trabajar o porque no hay niños. Porque... Claro, es que estamos hablando de una necesidad hoy, que están padeciendo los niños de hoy. E incluso me gustaría saber, bueno, primero, ¿en qué situación está? O sea, ¿qué se sabe? Porque en Costa Calma sí que ahora se sabe, ¿se van a seguir haciendo aulas? Sí, necesitamos aulas. Ya la consejera nos ha confirmado que esas aulas van para adelante. Esperemos, porque siempre son... Si no, corrígeme, Roberto, llevamos 4 años diciendo que sí que nos las ponen, que sí que nos las hacen, y vemos año tras año que esas aulas no aparecen. En la situación de La Lajita, pues yo creo que está como hace 11 años. Ni mejor ni peor, estamos igual. La consejera se puso en contacto conmigo esta semana diciendo que ya la semana que viene convocaba una reunión para decir las novedades sobre el tema, porque nuestro primer problema ha sido el terreno. El suelo. El suelo. Siempre el suelo. Siempre el suelo. Y mira que hay suelo. Pero claro. Hay suelo para hoteles, pero no hay suelo para colegios. Mencionas las... ¿Qué proyecto de futuro, no? O sea, ¿qué podemos esperar que pase en el sur dentro de 5 años? No sé, hemos vivido un aeropuerto descomunal para esta isla. Vivimos una inversión en infraestructuras en carreteras para el sur. Yo creo que los que han hecho eso tienen una proyección de futuro para Fuerteventura en concreto, en general, para el sur en particular, muy positiva. ¿Qué menos que esperar la misma proyección en educación? Que mismo que esperar la misma ambición de nuestros políticos, ¿no? Eso es lo que pedimos. Obviamente los que formamos parte de las AMPAs, seguro lo llevamos en el ADN de las AMPAs, nuestra prioridad es la educación. O sea, velamos, lo vivimos, nos gusta, nos peleamos por ello, participamos, luchamos contra la indiferencia de otros padres. Consideramos que todo forma parte de la educación, es todo. O sea, los padres han de participar más activamente en la educación y por desgracia no sucede todo lo que debería. Pero bueno, por eso estamos nosotros ahí, para compensarlo un poco, ¿no? Y por supuesto que tiene que haber más ambición por parte de los políticos para proyectar un futuro en la educación. Yo no entiendo que se hable de cuidar nuestra tierra o de velar por nuestro futuro, no sé, recurriendo al pasado, a la historia, pero no mirando para el futuro, no, haciéndonos buenos proyectos, ¿no? Y creo que ese ejemplo de ese aeropuerto, de esas carreteras, comparado con lo pírrico de la inversión en educación en el sur, es para rasgarse las vestiduras, ¿no? Es para poner en solfa que caray, que hay un desfase en educación, que no se está tomando en serio la educación, ¿no? 12 años. 12 años. Claro. Y luego eso, el día que se decida, el día que diga, bueno, venga, sí, ya está, son unos pesados, vamos a hacerlo. Claro, pasarán 5, porque hay que hacer los proyectos, sacar la licitación, buscar la financiación, el clasificar el suelo. O sea, al final, eso, ¿en qué situación están? Bueno, los niños que están estudiando ahora ya no estarán estudiantes, ya estarán trabajando, y los que hayan tenido suerte, pues tendrán sus títulos y tendrán un trabajo bueno, y los que se hayan cansado por el camino, pues serán, pues, los secundones de los que han podido estudiar, porque allá ahora hablaremos de otras necesidades. ¿Ustedes notan, como padres del sur, de niños que están y niñas en el sur, el nivel, el abandono? Aparte, claro, o sea, antes lo decías tú, ¿no? Están pidiendo gente profesional, pero bueno, hay hoteles en donde, bueno, vas, te apuntas y te llaman porque necesitas un camarero urgente, un ayudante, un freganchín, y tiran del primero que se apuntó. Ves dinero al final, que es lo que pasó aquí hace muchos años, ¿no? Con la construcción. Pero ¿notan eso? ¿Notan que el nivel de un estudiante en el sur es de media peor que uno del norte y, por supuesto, que uno de otra isla? Ya tú no digas nivel. Tú ponte en la situación como padre, yo que soy madre, que le diga a mis hijos cuando llegan a las 4 de la tarde, mis hijos me demandan, como cualquier otro niño, una actividad extraescolar. Pues tú ponte la situación nuestra, que el niño llega a las 4, que si descansa, almuerza y tal, 5, 5 y media. ¿Vienen sin comer? Vienen sin comer. O sea, y son niños de 12 años. Lo que nosotros queremos hacer hincapié, y que la gente sea consciente, que sé que hay un montón de problemas en Fuerteventura, pero que los únicos niños que están sin comer hasta las 4 de la tarde son los niños de Costa Calma y alrededores. Que vale que el titular del periódico El Sur está abandonado, hizo ampollas en mucha gente, pero señores, es que está abandonado. No me puedes decir que sí nos preocupamos de la educación del sur cuando mi hijo hace 36 kilómetros para ir a estudiar. Una hora ir, una hora volver.
con el agravio de que no se le rompa la guagua, que si se le rompe nadie te lo comunica. Es que lo que pasamos los padres de los alrededores de Costa Calma es que es invivible. Si se estropea la guagua, tu hijo tiene que tener un móvil para tú poderte comunicar con él, porque nadie, ni consejería, ni centro, ni nadie te llama para decirte, mire señora, se estropeó la guagua, su hijo llega en media hora tarde. O sea, imagínate, es que tú imagínate, no llega la guagua a la hora que tiene que llegar. Son niños de 12 años y aparte, como te iba diciendo, sí, un niño quiere hacer una actividad extraescolar, a las 5 y media tú le dices, vale, va a hacer una actividad extraescolar, ¿cuándo lo pones a estudiar? Pero aparte eso se cansarán, ¿no? Los niños decir, se desmotivan. Hombre, con 12 años no. O sea, con 12 años no quiero seguir, con 12 años no te van a decir, pero cuando tienen 17 dicen, mira, es que no quiero estudiar más. No, es que ya cuando es que llegan, esto me supone un sacrificio que me voy a trabajar, me voy a buscar. Es que el fracaso escolar viene de ahí. Claro. Cuando llegan a cuarto de la ESO ya te dice, mamá, súbete tú a la guagua y vete tú. Claro. Claro, ¿y tú qué le dices a tu hijo? ¿Cómo lo motivas? Que me expliquen las instituciones, a nosotros los padres, de qué manera podemos incentivar a que nuestros hijos sigan estudiando. Claro, todo el mundo te hace el agravio comparativo de yo también iba y hacía esos kilómetros, pero señores, lo hacíamos con 16 años, no con 12. Y han pasado 30 años desde que sucedió aquello. No, sé, y está claro que aún así hay niños que saldrán muy buenos, buenos estudiantes, y está claro. Pero no están en igualdad de condiciones. Exacto, no, pero al final esto es cuestión de poner los medios para que las probabilidades de que los niños no caigan en el fracaso escolar sean las mejores, ¿no? O sea, aumentar esas probabilidades para reducir ese riesgo. Entonces, eso pasa por haya unos centros donde estén más, lo más próximo posible. Obviamente, no todo pueblo puede tener un instituto, pero sí buscar, es lo que hablamos al principio, si de Morrojable a Gran Tarajal no hay ningún instituto en medio, y en kilómetros son 50 kilómetros. De acuerdo que no hay tanta población, no hay tantos núcleos poblados, pero sí está Costa Calma, La Pared, Cardón, Tesejerague, aunque bueno, Tesejerague no va a olvidar, pero bueno, porque está allí, La Lajita, Tarajalejo, es un ámbito geográfico de varias localidades que todas van al Vigán, todas van al Vigán, con la consecuencia que el Vigán está masificado y con la consecuencia del transporte. Entonces, ¿esos niños tienen probabilidades de tener fracaso escolar? Sí. Hombre, si después tienen padres comprometidos, pues claro que saldrán para adelante, ¿no? Pero si después tienen padres no tan comprometidos, pues lo tienen más difícil. Si después a lo mejor padres que no pueden, no tienen tiempo porque las circunstancias laborales no se lo permiten dedicarle mucho tiempo a sus hijos, o a lo mejor no han podido tener ellos la suerte de tener un poco de formación para entender lo importante que es la formación para sus hijos y poder ayudarles en los deberes o lo que sea, lo que hablaban por ejemplo Grimmie el otro día, que si van a hacer un trabajo en común varios niños, pues tiene uno en Costa Calma, uno en Tarajalejo, uno en La Lajita. Eso, ¿no? Pero eso pasa también en Antigua, por ejemplo, donde hay efectivamente el instituto en Antigua y luego todos los pueblos, pero bueno, hay unas guaguas y más o menos son 15 minutos. Este caso es muy, muy, muy sangrante. Este caso es muy sangrante y sobre todo el tema, lo de la masificación que soporta el Vigán desde hace varios años, porque todo ese crecimiento que ha tenido Costa Calma al final se refleja en el Vigán, en que los niños están más niños. ¿Cuántos eran los niños que había por aula en el Vigán? Por aula este año incluso llegaron a ser 43. 43, y las ratios lógicas dicen 26, ¿no? 25. Sí, pero están así, sobre 30, 32 alumnos. Entonces, no hay las herramientas adecuadas para intentar que ese fracaso escolar se reduzca. Después habrá profesores buenos, malos, como toda la vida, pero sí que no hay los medios, los mejores medios posibles. Y como decía Roberto, sí hay cierta preocupación o cierto beneplácito por mucha gente de que hay que invertir en temas turísticos para que haya vengan dinero a la isla, porque es la industria que tenemos. Y, sí, pero también hay que tener dinero en la educación, esa riqueza o esas inversiones, que se canalicen también una parte de la educación para tener gente que pueda trabajar en esos hoteles y pueda ser ciudadanos con más formación, que eso siempre es bueno. Hombre, y es que además ahora, es que si te viene un camarero, un chico que no ha estudiado y quiere ser camarero, y otro que ha estudiado y que sabe cuatro idiomas, evidentemente está claro a quién más va a coger. No, pero no solo es que la formación, aunque después algunos se descuelguen antes o después, por lo menos tiene una cultura mínima que le va a permitir
pensar. Sí, sí, está claro. Entonces, cuando alguien pues no llega a tener esa cultura mínima porque no le pusieron los medios o él tampoco puso mucho de su parte, pero los medios no le ayudaron, pues oye, que necesitamos una ciudadanía que sepa pensar para ver las cosas que son importantes, ser crítico, que no, ser y lo que es importante, aportar, lo que no, que ellos en sus hijos hagan lo que hicieron con ellos y sus hijos se formen y tengan cultura también. Después a lo mejor alguno, pues eso, pues no tiene una formación después, una gran formación, porque no todo en la vida son, tienen que ser licenciados, pero sí que salga un niño con, su, con otro problem, otra problemática que sacó, me acuerdo, hace mucho tiempo, Loli, el tema de los módulos de FP, de cómo se iban reduciendo las titulaciones y el número de plazas. Y entonces, claro, volvemos a lo mismo, ya gente que quiere incorporarse al mercado laboral o reciclarse, o niños que no quieren ir, o su familia no les puede permitir ir a estudiar a la universidad y quieren tener otra formación un poquito, unos peldaños un poco más abajo, no tienen opciones. Claro. Entonces, claro, en La Palma, me acuerdo de esa comparativa que hizo Loli en su día, en una reunión que tuvimos en el Cabildo, había el doble de plazas y el doble de titulaciones en La Palma que en Fuerteventura. ¿Y por qué La Palma? Porque era más o menos una población similar, con un agravante, que es que el ámbito de superficie no es lo mismo. Muy inferior. Lo que estamos hablando ahora de Costa Calma, no es lo mismo que yo en una isla mucho más pequeña tenga un centro al que pueden acudir casi todos, que en esta que como hay casi dos islas dentro de una. Entonces, pues había, entonces claro, dices tú, tiene que haber un pacto institucional de ayuntamientos, cabildos, consejería, y todos los partidos, gobiernen, no gobiernen, diputados, para que sea una prioridad la educación, porque hará que el fracaso escolar bajará y eso redundará en una mejor vida para todos. La mejor isla, está claro. Exactamente. Fíjate que ahora que lo estás diciendo, aquí pues, todos los días se sientan generalmente políticos. Últimamente hemos hablado muchísimo del ITE, para aburrir. De la avenida que quiere uno. Uno quiere yo ya pido aquí. Perdón incluso a la audiencia porque digo, Dios mío, y aún no sabemos nada. en breve, pero aún no sabemos nada. Bueno, hemos hablado muchísimo del hospital, imagínense, prioridad, por supuesto. Ya está la cosa causada, está la zona de terminose, falta, lo hablamos el otro día, pues ciertas especialidades. Hemos hablado de carretera, pero sinceramente de educación poco hemos oído hablar. En campaña siempre sí, ¿no? Se habla. Pero últimamente hemos oído hablar muy poco de educación. Yo, ahí sí les toca un poco la razón de que ha dejado de ser una prioridad. Hace unos años, constantemente cuando decía prioridad para Fuerteventura, educación, colegios, ¿no? Ahora te dicen, no, tenemos más o menos el tema cubierto. Pero claro, en el sur no. No es cierto. No es cierto. Y en el norte, y en el norte tampoco está cubierto. Eso ahora, es lo que ahora mismo, Villaverde, por ejemplo, los dos proyectos que la consejería va a poner en marcha es el de Villaverde, que lleva un retraso también muy grande, porque hubo un problema que decidieron cambiar, cuando ya parece que estaba todo, decidieron cambiar la parcela y eso les retrasó más, después vino la crisis, ya no había dinero para nada, y el de Morrojable. Esos son los dos proyectos que después estaba el de lo de la Lajita y el del Castillo también, que también hay un problema, que llevan muchos años para intentar hacer un colegio en el Castillo. Entonces, al final, tanto el norte como el sur, el ejemplo más eso es el sur por lo del instituto, que quizás es el caso más importante, pero sí que hay un déficit. Y no solo eso, después las pequeñas obras, aulas prefabricadas de estas, hay muchísimas, que yo no soy tan enemigo de ellas, porque nosotros tenemos hace unos años unas cuantas, y son una herramienta muy buena para ampliar y reducir. Y rápido, además, ¿no? Exactamente. Que es lo que hablaba antes un poco. Exactamente. Resolver pero, el problema. Pero siempre lo que hemos visto es el criterio de la eficiencia. Existe muy poco. Por ejemplo, en Tarajalejo se hicieron dos aulas después de una pelea de años, porque los niños pequeños estaban fuera en otro el colegio muy viejo de Tarajalejo. Se trajeron para arriba unas aulas modulares, se iba a hacer la obra, llegó Doña Crisis y ya no había dinero para nada, entonces se paró. Después de ya, pues consiguieron, nos hicieron en vez de tres, dos, y ahora había que llevarse el prefabricado. Bueno, ahora no, parece que no lo van a dejar, pero estaba la obra en marcha durante todo el curso. Pues las sillas y las mesas para los niños se pidieron en septiembre. La señora consejera me dio una explicación razonable, que es que el cambio de gobierno
fue en una fecha mala para la educación. Pero yo digo, y todos los que estaban antes, es decir, exactamente, son los mismos. Los técnicos, si la silla y la mesa se traen por lo visto de Sevilla, pues no vienen en dos días. Pues si hay un colegio, unas aulas que se están terminando y se prevén en tal fecha, vamos pidiendo la silla y las mesas. Pues ahí estuvieron los niños un tiempito. Después también, cuando se fue a recepcionar la obra, vinieron los técnicos desde Gran Canaria o desde Tenerife, no sé, a recepcionar la obra de la constructora, varias personas, firma aquí, firma allá, se van y después resulta que no se podía conectar la luz porque la constructora había puesto monofásico y iba trifásico. Otro mes y pico para dar. Entonces, en un aula que te dice, no, la normativa dice que el suelo así, las ventanas así, por seguridad. Estuvieron los niños dos meses con un cable, con un, ¿cómo se llama esto? Un alargador allí en medio de la clase para tener luz en la clase. Entonces, ves que eso no son criterios de eficiencia. Decir, a ver, hay una obra, ¿verdad que nadie espera a pedir el andamio el día que hace falta? Oye, aquí tiene un andamio porque mañana hace falta para levantar este techo, ¿no? Pues si el día tal se va a abrir las puertas del colegio en este aula y los niños van a entrar, tendrá que estar la silla en las mesas, ¿no? ¿No? En el norte, ¿cómo está la cosa? Pues en el norte está la cosa también, tiene necesidades. Hay también centros que necesitan ampliaciones y demás. Necesitan ampliación el 6 de Triquijaten, el 10 de Majada Marcial. No llevamos con infraestructuras nuevas desde hace muchísimos años. Yo creo que es la isla, que me corrija mi compañero si no me equivoco, la que menos infraestructuras nuevas tiene. Nuevas incluyo reformas, ampliaciones, reparaciones. Los colegios están deteriorados en toda la isla. Deteriorados. Colegios muy, muy antiguos. Estamos el hablando... El Puerto Rosario, el Palo Neruda. El IES Corralejo, por ejemplo, está que se cae. Entonces ya, si no tenemos posibilidad de obras nuevas, por lo menos lo que tenemos, intentarlo cuidar, no solo por parte de la consejería, ya yo no digo solo la consejería, ayuntamientos, como decía Pedro, Cabildo, yo creo que todos hay que pelear a lo mismo. Si todos pelean, todos nuestros políticos pelean, que qué bonito es el turismo. Señores, para tener un buen turismo tenemos que tener un buen personal. ¿Y para qué queremos traerlo de fuera? ¿Y nuestros niños? ¿Nuestros jóvenes? Tienen que tener el derecho. La isla tiene que pelear por nuestros jóvenes. ¿Qué edades tienen los niños de ustedes? Para ir a casos concretos. El mío tiene 9 años, tengo y otra niña de que va a hacer 3 y bueno, pues dentro de nada le tocará. Es una futura víctima. Es una víctima del sistema educativo. Por supuesto. Yo tengo clarísimo también que si estoy en esta lucha y es porque me afecta personalmente. Y creo que así debe de ser, no es de otra manera. Y creo que con ese mismo criterio tratamos de arrastrar a otros padres en nuestras ampas, ¿no? Cada día. Esto es algo que tenéis delante de las narices que os va a pasar dentro de nada. Volviendo un poco con este tema, enganchando lo que decías antes, hay localidades concretas que vivimos del turismo, como en el sur, Costa Calma, y todo el sur, pero que precisamente por esa economía de la que vivimos, sucede eso que antes decías, de los chicos que muy temprano se quieren incorporar al mundo laboral porque hay un buen sueldo. Pero sucede también que los padres están de paso. Eso marca mucho la... O tienen el concepto de que están de paso. Yo estaba de paso y llevo 20 años. Entonces, tienen ese concepto y no se involucran en la educación de sus hijos. Sí, ni en una lucha de futuro, si no lo ven como... Bueno, mira, yo estoy aquí este año, el año que viene no se nos trae. Ese concepto de estamos de paso, ¿no? Pero ese mismo concepto de estamos de paso, francamente creo que los responsables lo utilizan para escurrir el bulto. Esta gente está de paso, no protesta, no sabe organizarse, no sabe cómo exigir las cosas y con esos mimbres se hacen estos cestos, ¿no? Que son lo que está pasando. Intentamos darle la vuelta a todo eso, las ampas de los colegios como el nuestro en Costa Calma, involucrar a la gente, informar, decir, reclamar, exijan lo que es suyo, ¿no? Porque obviamente, como decíamos, no estamos pidiendo un nuevo aula con tecnología, no, estamos pidiendo básico, algo tan, tan básico como acceder a la educación, a la educación en este caso de secundaria, que es un derecho constitucional, entre otras cosas.
Y que obviamente no se nos niega, pero el agravio comparativo con otras localidades es horripilante, ¿no? Que además, fíjate, claro, estamos hablando desde el punto de vista de los padres y madres, que son los invitados de hoy, pero también nos ponemos en el lugar de los profesores. O sea, qué frustrante para un profesor que se ha preparado con televisión del mundo y lo ponen en un aula con 30 y tantos de no sé cuántas nacionalidades, que no la entienden la mitad. Cuando llega al final del curso ves que ha suspendido, o sea, que el fracaso es absoluto, y dices tú, bueno, esos profesores se tienen que sentir fatal. Además, sabiendo que en otros lugares, no muy lejanos, dan clases con pizarras electrónicas, con tablet, y que aquí están con la tiza, y que ustedes no están pidiendo eso. Pero sí tenemos pizarras, sí, por ejemplo, el Tarajaleo sí tiene pizarras electrónicas. Tiene pizarras electrónicas. Pero el problema está en que después no tienes, aunque el Tarajaleo, gracias a Dios, tenemos una pelea de hace años y hemos ido consiguiendo cosas, pero veo que en otros sitios tienen unos medios, pero no tienen lo básico. Claro, es que no tienen lo básico, no les falta aula, los niños muy apretados. Yo sé que es complicado, tanto la sanidad como la educación son cosas muy, muy, muy grandes y muy complejas, y ser eficiente y manejarlas bien es difícil. Pero porque del concepto que tiene que tener todo el mundo, que son cosas prioritarias. Sabes que como que para nosotros es muy importante la educación, y la sanidad por supuesto, pero para todos los ciudadanos debe ser lo más importante. Y hacer un, como decía antes, lo del aeropuerto. Ver lleno ese aeropuerto es raro, ¿no? Porque es inmenso. Sí, pero bueno, vista al futuro, ¿no? Quizá de lo poco que se ha hecho aquí con vista al futuro. Claro, exacto. Pero, si pero es que eso es lo que pedimos. Pero podía en paralelo ser igual de tener el mismo concepto de importancia para los colegios. Pero retomando el tema profesorado, sí quería yo hacer ahí una incisión. Vamos a ver. Los profesores, tampoco se le hace, la isla en sí, tampoco hace llamativa para que nos lleguen profesores con ganas. Me explico. Al igual que defendemos a nuestros niños, hay que defender a nuestros docentes, porque al fin y al cabo son los segundos padres de nuestros hijos. Está claro. Es cierto que si falla un profesor y tienes que sustituirlo, te avisan con 2 días de antelación, y esos profesores tienen familia, tienen vida. Tú trasladarlos a Fuerteventura, en concreto ponlos en Costa Calma, que no hay ningún tipo de nada, no tenemos, llámese biblioteca, llámese centro cultural, llámese centro juvenil, no hay nada. ¿Cómo motivas tú a que un profesor se quede en Costa Calma? No, es que ahora, no sé ahora, pero hace unos años un profesor decirle que venía a Fuerteventura era un castigo. No, cuando tocaba los sorteos estos. Y sigue siguiéndolo. Y tú te sientas con un profesor, y a mí me da pena de corazón, porque tuvimos un caso concreto hace poco, que me decía, Grimi, ponte en mi situación, yo me voy porque yo tengo hijos, tengo una casa, y buscar aquí una casa que me quede cerca porque no tengo coche al colegio es inviable. Yo creo que eso forma parte también de la política que tienen que hacer los responsables de educación. Sí. Se habla de la estabilidad de claustros, es de lo que estamos hablando, de cómo qué hacer, cómo ordenar el personal encargado, los funcionarios que se encargan de la educación para que se queden durante más tiempo en nuestros colegios. ¿Cómo hacerlo, no? Llevan muchos años defendiendo los derechos laborales, que perfecto, de estos funcionarios, pero yo creo que se ha olvidado mucho los derechos o las necesidades de estos chicos, ¿no? En el sentido de que tendrían que haberse también diseñado planes eficaces para esa estabilidad de claustros en los lugares como Fuerteventura, en general, el sur de Fuerteventura en particular, porque es una realidad que se sufre en toda la isla, ¿no? Más grave y más hiriente en Costa Calma, pero es una realidad que oímos cada día en todos los centros de la isla, primaria, en secundaria, en todos, ¿no? Y no hay políticas claras que apuesten, que promocionen la estabilidad de las personas que vienen a trabajar aquí durante muchos años. Y es algo tan fundamental como a la hora de diseñar un aeropuerto, que la pista esté bien plana y esté bien señalizada, ¿no? Entonces, las carencias de educación no están en las infraestructuras, pero nosotros también peleamos y ponemos ahí la luz, el foco sobre otras carencias más, que son el diseño de esa estabilidad de claustros y otras circunstancias, la evolución en la tecnología. Tenemos tecnología en los centros,
El nuestro en concreto, este año por fin se renovó la licencia de Windows y ahora además funciona. No solo la tenemos, sino que funciona, ¿no? Y podemos usar las pizarras digitales. Lástima que había sitios donde me acuerdo de pizarras, pero no llegaba a internet. Exacto. Claro, tenía un problema claro, con eso. Hace unos días el Lolo ponía en la prensa un chiste gráfico sobre la sanidad, ¿no? Donde un enfermo decía, qué bien que además del wifi ahora tenemos camas, ¿no? Está muy bien que haya wifi en los hospitales, pero no va de eso, va de las camas, ¿no? Con la educación nos pasa un poco, qué bien que tengamos tecnología, pero ¿qué nos faltan? Infraestructuras, nos faltan profesorado, nos falta profesorado con motivación, un profesorado que quiera quedarse. Yo no conozco a un chico en Costa Calma, bueno, sí los conozco. Conozco profesores que están ahí desde que se abrió ese centro. Los puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran dedos. Pero es de cajón que un chico que se beneficia de una estabilidad en esos profesores a lo largo de todo el proceso educativo tiene una ventaja enorme sobre el que no tiene esa gran suerte. Y hasta donde yo sé, ni un solo político, ni un solo responsable de educación ha hecho nada para poner el foco en eso. Qué fundamental, ¿no? Esa estabilidad. Hablamos al principio de ello, ¿cómo se involucran los padres? Porque con este panorama, si cuesta que un padre de Puerto del Rosario se involucre en la educación de sus hijos, claro, ya no digamos nada en el sur, donde decían ustedes antes, muchos trabajan en la hostelería o con unos horarios partidos o de turnos larguísimos y que agotan mucho, con un trabajo que agota, con las distancias encima. O sea, imagínate cuando tiene que ir un padre a la reunión del profesor. Tú imagínate, a Gran Tarajal, ¿no? Tú imagínate mi caso. Las reuniones siempre encima coinciden con reuniones de SEI y reuniones de IES los mismos días. Sí. Yo tengo cuatro niños. La entrega de notas, sí. Dos en un SEI y dos en un IES. Es un problema general, ¿no? Tú imagínate yo, aunque yo tenga a mi marido, ¿cómo nos repartimos para cuatro boletines? Y a las distancias que tenemos. Es complicadísimo. Ah. Es que imagínate, ¿cómo vas a decirle tú a un padre, involúcrate con el AMPA y tal, cuando sale a las 4, 4:30, quemadísimo de su trabajo, porque ya sabemos cómo está también el nivel de la hostelería, quemadísimo del trabajo, y que le digas tú, pues mira, estos son los problemas que hay. Claro. Y aún encima también los padres, asumir la problemática de deberes. Tú sentarte, dedicarle a tu niño el tiempo para explicarle, y si tienes la cualificación para explicarle. Porque ustedes, ¿qué trabajan? Nosotros trabajamos, yo en hostelería. Yo me dedico al asesoramiento fiscal. Y Roberto veterinario. O sea que, pero bueno, tienen cierta autonomía para sí, obviamente, todo el mundo la tiene, quiero decir, hay trabajos que... Claro, tenemos la gran suerte de tener la sensibilidad suficiente para preocuparnos de nuestros hijos, pero no todo el mundo tiene esa suerte. No. Ni la autonomía, ni la tiempo, liberación para tener tiempo, ni la forma de conciliar eso, la conciliación famosa para luego no solo... hacer acto de presencia e involucrarse activamente en la educación de los chicos, que es lo ideal, pero que es muy difícil. Tenemos esa suerte. También los padres se desmotivan mucho porque, claro, pelear 12 años. 12 años con esa batalla, un IE. Los padres, cuando tú te sientas a hacer una reunión, nuestro AMPA en concreto, yo no sé, Pedro, tú te sientas, reúnes a tu AMPA, que te aparezcan 10, 12 padres, que es lo mucho que nos puede aparecer a nosotros, y que tú les digas una serie de problemas que tenemos y yo estoy sin soluciones, y tú tienes que decirles lo que te transmiten a ti. Vamos a ver que se arregle el problema con el suelo, que el ayuntamiento ceda, que la consejería se ponga, y son años, y la gente se va desmotivando. Y es muy complicado mantener un AMPA vivo cuando tú ves que los resultados que tenemos son nulos. Sí, claro, encima eso, a todo la complicación tú, de horario. Tú súmale todo el agravio. Ya dices tú, ¿para qué, no? Pero sí es cierto que si las cosas van caminando, el colegio va mejorando, ves que los padres sí se involucran, se van involucrando, ¿no? Pero cuando el colegio es poco caótico y, por ejemplo, porque lo que hablaba antes de los profesores, si hay cierta estabilidad, porque a ellos les nace quedarse, es decir, sí, porque sí, les gusta el sitio, ¿no? Es como obligarte a estar en un sitio que no quieres, ¿no? Si en cambio el sitio te gusta, tu trabajo lo desarrollas con comodidad, pues me gusta este sitio, me voy a quedar, me encuentro cómodo en este colegio. Los padres van, el colegio lo van viendo que va mejorando. Es como un barco que va muy bien, que va rápido, se a todo el mundo le gusta subirse. Sí. Cuando el barco va dando bandazos, va a pagar, pues se mueve mucho, pero la gente no me subo. Porque no sé ni lo que va. Entonces,
Si tenemos las infraestructuras, habrá más posibilidades de que a los profesores les guste estar, porque las condiciones de trabajo son un poquito mejores. La estabilidad en el centro irá permitiendo que más padres se suban a ese barco que va bien, que todos que quieren demandar cosas y que tienen ideas y que quieren aportar. Pero cuando todo es caótico, al final lo que suele ocurrir, por eso yo antes quise, tanto lo de Manolo como Loli, de alguna manera agradecerles lo que han hecho, y no para que Manolo se baje de ningún barco, sino que sigan que está, porque sí que es ingrato, ¿no? Porque está claro que para que el barco tenga rumbo y camine es gracias a que gente empuja, y ellos, por ejemplo, en FIMAPA hicieron una labor grandísima, pero que sí que es cierto que ese periodo para que las cosas vayan mejor son un poquito duros, quitando tiempo, porque obviamente ahora estamos aquí, pero nuestro trabajo tenemos que hacerlo igualmente, y entonces quitar tiempo a nuestra familia para dedicar a estas cosas, pero que lo consideramos lo mejor del mundo, porque sí que para nosotros es una prioridad la educación. Está claro. Lo que tenemos que intentar es que en esta isla, para todo el mundo, tenga el cargo que tenga, se llame padre, o se llame alcalde, o se llame consejero, o se llame diputado, o se llame lo que sea, la educación sea fundamental. Fundamental para que ese déficit que se viene arrastrando desde hace muchísimos años se corrija, y todos los colegios vayan mejorando, haya estabilidad, porque hay medios adecuados, y entonces demos un salto cualitativo en la educación y podamos, que debería ser una aspiración de cualquier político, que aspirar a ser ese último, porque si Canarias es el mayor fracaso de España y Fuerteventura el de Canarias, somos últimos del país. Exactamente. Entonces, a todos los padres nos gustaría que no fuera así, y a todos los políticos me imagino que también. Entonces, deberíamos intentar remar todos para dar saltos hacia adelante con eso. Preparando el programa estaba leyendo un informe de hace un par de años en donde hablaba de que los padres, las AMPAs, muchas veces eran consideradas obstáculos por parte de las direcciones de los centros y de los claustros de profesores a la hora de llevar adelante el tema del colegio. No sé si ustedes tienen esa sensación o en el... Claro, pasa que hablamos de casos concretos, ¿no? De los que están en la mesa. ¿Hay buena coordinación y buena acogida por parte del profesorado, de la dirección? Nosotros personalmente con nuestro centro vamos de la mano. Normalmente siempre las mismas reivindicaciones de ellos son las nuestras. Pero no siempre... Hay centros que somos conscientes de que no hay una coordinación entre ellos. Claro, a veces mucho el padre se convierte en la mosca cojonera, comprendo la expresión, de la dirección o de los profesores más que de otra cosa, porque hay un problema interno y dice, pesados padres. Pero es que hay padres coherentes, profesores coherentes, padres irracionales y profesores irracionales. Entonces, pero muchos ya han ido dándose cuenta de que si, obviamente, cuando se pide una reunión con la Dirección Insular de Educación, por ejemplo, si la pide el director del centro, vamos, le dice, bueno, ya cuando tenga tiempo tendré, porque es obviamente un subalterno, ¿no? Pero cuando la pide un padre, pues, y si va con 40 firmas o si va un grupo de padres, pues, entonces sí que si van de la mano los docentes del centro con los padres y dentro de una coherencia, obviamente, tratan de reclamarle a la consejería pues mejoras en medios, en humanos, o técnicos o de lo que sea, pues tendrá más probabilidades de conseguirlo. Entonces sí que es cierto que hay muchos docentes, o directores, o docentes corresponsales que han visto que a los padres hay que integrarlos, primero por eso, y segundo porque son una parte fundamental, porque si al final se enfrentan, si hay bandos, los padres contra los profesores contra el bando, pues al final los que salen perdiendo son los niños. Porque tendrá los peores medios, porque nadie tira en el mismo sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que hay a veces directores de centros que quizás cuando deciden serlo no tienen muy claro las cosas, ¿no? Sí, yo quería apuntar algo muy importante de este tema, ¿no? Obviamente un AMPA y un colegio van a funcionar mucho mejor cuando las dos van de la mano. Obviamente un AMPA es una entidad
como una ONG, ¿no?, de voluntarios con muy buena voluntad. Nosotros nos reunimos con la gente de educación y ellos cobran un sueldo mientras están ahí. Nosotros somos gente que hemos sacado tiempo de nuestros hijos y de nuestra familia para estar ahí. Estamos en desigualdad de condiciones. Pero bueno, aún así creo que formamos parte del sistema educativo. Los padres tienen que estar ahí, tienen que ser parte activa y no pueden fallar. Pero hay un lugar donde a veces hay un choque, AMPAs y dirección, AMPAs y consejería, y que también es algo que se debería de poner solución, y es a la hora del corporativismo, la forma de proteger a sus propios compañeros de trabajo. Pero es que, como en todas las profesiones, hay compañeros de trabajo, hay profesores que no saben desarrollar su tarea, que no están motivados, que no se han reciclado, que están anclados en sistemas de hace 30 años, o que directamente tienen problemas de salud que les hacen ser personas poco idóneas para ese puesto. Me consta que, bueno, pues gran parte de los padres que están en las AMPAs han llegado ahí precisamente en esa lucha, en esa y no en otra. Más interés, porque les más ha tocado interno, sufrir, y digo sufrir, un profesor que no estaba preparado para atender a su hijo. Y han tenido que luchar, y yo creo que es el campo en el que nos hemos preparado casi todos los que estamos aquí. Han tenido que luchar contra algo que es inamovible, ¿no? Una estructura imposible de mover, porque los derechos laborales, porque te chocas contra unas situaciones donde los chicos están totalmente desamparados frente a una mole inamovible de organigrama, de educación, donde si el señor que está ahí no sabe hacer su trabajo, es lo menos importante. O como cuando te dice la directiva del centro, los padres, nosotros ya no podemos hacer nada, ahora que se muevan los padres. Es muy fácil, pero ¿con qué posibilidades vamos los padres a pelear cuando lo tienen que pelear los directores de los centros? Porque claro, si tú tienes el problema, tú eres el jefe de cabecillas de ese centro. ¿Cómo que si tú no puedes, ahora los padres, que recojan firma a los padres, que los padres vayan a la consejería, a los padres? Al final los padres tenemos la culpa de todo, de que los niños no hagan los deberes, de que tengan malos profesores, de todo. Este es un tema en concreto donde chocamos y ojalá dejemos de chocar. Ojalá pudiésemos ir de la mano en este tema también. Obviamente, para pedir una infraestructura lo hemos conseguido. Y obviamente, como decía Pedro, somos personas y habrá personas buenas, personas malas, personas que les pese más su ego y su voluntad que luchar por nada de los demás, ¿no? Pero vamos de la mano, en nuestro caso yo creo que además es lo que nos permite tener éxito. Pero en este tema en concreto, ojalá fuésemos mucho más de la mano, ojalá la consejería tuviese unas herramientas donde no hubiese fricciones, ¿no?, y roces en este tema a la hora de proteger o de amparar a personas que no pueden, no están en condiciones de hacer su trabajo, y las hay, en todos los colegios, en todos los centros las hay, todos lo saben, y todos tenemos que lidiar con ellos, y no hay herramientas para defenderse de eso, no las hay. Ahí sí que, como quizás por nuestro carácter, nos cuesta mucho, pero sí es cierto que el corporativismo que se ve a veces, pero yo no puedo decir el gran problema de educación es ese, pero sí que es cierto que en todo ese caos, pues a veces pues no hay personas adecuadas. Y nosotros, por ejemplo, hemos vivido situaciones en las que somos nosotros los que tenemos que decir es que lo importante son los niños. O sea, vamos a ver, estamos hablando de una persona que está o no en condiciones físicas o psíquicas o académicas para impartir clase. Y no, es que esa persona tiene sus derechos laborales. Ah, sí, claro, pero los niños tienen un derecho a educarse, ¿no? Y también un derecho a estar en buenas condiciones, ¿no? Entonces vamos a buscar eso. Y después todo lo demás. Si la consejería tiene un problema laboral y la persona tiene un problema de salud, que no lo paguen los niños, que lo solucionen de otra manera. Y sí es cierto que ahí, yo no puedo decir que haya visto mucho, no es el caso, pero sí que por otros casos conocidos, que sí que veas tú que nadie quiere ser el malo. O sea, los propios compañeros te dicen que bueno, esta persona me tiene frito, pero después yo no digo nada. Fede, yo conozco casos, muy más allá, decía que se usan a los padres, que se usan a los niños. Yo conozco casos donde hay profesores que le dicen a los niños, cuidado con fulanito, lo que tienen que ustedes es ir a sus padres y que pongan una reclamación. Y entonces viene el niño y dice, no, papá, es que tengo un problema con
todos tenemos un problema con tal profesor, por lo que sea, y nos dijo el tutor que vayamos. O sea, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Ya se complica la cosa. Que la figura de los responsables, se llamen directores, se llamen tal, pues tienen una responsabilidad, y dentro de las cosas que tiene esa responsabilidad es el ser de jefe y de a algunos decirle así no, o abrirles expedientes, claro, y tienen que hacerlo. Buscar la forma, sí. Exactamente. Tenemos que terminar, pero me gustaría retomar un tema que antes hablábamos así por encima, que es el tema de la incompatibilidad horaria, porque, claro, estamos hablando de que los padres no se involucran, pero tampoco se le ponen las cosas fáciles, porque hablas antes de recoger las notas. ¿Cuántos padres no pueden ir a recoger las notas de sus hijos? Y no tienen familia aquí, estamos, y bueno, en el sur ya ni te cuento, no tienen abuelos, no tienen, y a veces va un vecino, o sea, o la madre de del otro niño que también estudia, y le dice, no te importa, recoge las notas, y no sabe, no hace una valoración con el tutor. Estaba leyendo que hay estudios estadísticos y demás, que una buena comunicación entre los padres y los profesores mejoran, pero muchísimo, o sea, sobremanera el rendimiento de los niños, que es al final de lo que se trata, ¿no? Pero es que ahí, o sea, la incompatibilidad horaria, ahora entregan las notas por la tarde. Yo recuerdo que hay momentos en donde incluso te dicen, no, las notas se entregan a las 12. Y dicen, pero bueno, ¿cómo voy yo a recoger unas notas a las 12 si es que estoy trabajando? O sea, ahora se entregan por la tarde, además hay un problema que se entregan y las reuniones son los mismos días y a las mismas horas. Da igual el grado, o sea, si es infantil y si tienes cuatro hijos, como en tu caso, pues ya ni te cuento porque tienen que desdoblarte, correr y no sé cómo hará. Pero bueno, no se ponen las cosas fáciles tampoco para que los padres participen, ¿eh? No, y encima tú no digas solo eso. Tú vete a recoger las notas y coincide con 20 padres antes, claro, que tú. Claro. Venga a la cola. Y después te dice el profesor del otro hermano, mira, llegas tarde. Y dices tú, sí, pero es que estaba en la cola para recoger las notas. Yo he propuesto alguna vez, también he estado alguna vez en no en AMPA, sino en Consejo Escolar, y he propuesto, de verdad, o sea, el uso de las nuevas tecnologías o... algo tan básico como la cita, es decir, mira, tu padre, si, que ven, tu, mira que mi padre quiere venir el lunes, que venga a las 5 y cuarto, así. No, llegas allí, te encuentras, bueno, todo el mundo corre a ver quién llega primero y llegas, y entonces vas media hora antes como al aeropuerto, con lo cual ya perdiste, si era las 5, estás allí desde las 4 y media para ver si eres el primero, porque cuando llegaste resulta que había 6 más que se adelantan, y estás hasta las 7 de la tarde, y echas allí 2 horas y media para hablar 5 minutos de cómo va tu hijo a la educación. Pues las citas previas, no sé, hay fórmulas que faciliten también que los padres, es que se los ponen. Sí, pero yo creo que... me gustaría romper una lanza en favor de los profesores. Yo no estoy echando a algún profesor, ¿eh? Pero sí, hay una cosa. Sí, de verdad que yo he visto en muchos sitios que dan facilidades, que llamas por teléfono. Bueno, hay muchos y profesores muy involucrados. Pues pásame, sí, después, o pues, sí, sí, por la mañana, te lo doy. Sí, 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 sí. Si pusiéramos una balanza, los profesores implicados y los padres implicados, seguimos perdiendo los padres mucho, ¿no? Está claro. Entonces, aquí deberíamos, más que parecer, que los profesores puedan ser una parte del problema, son una parte de la solución, y que hay que, sí que hay unos, algunas piedritas, pero la gran mayoría son personas muy, muy, muy profesionales, y las ves que, sí que es, a veces hay un matiz, como que parece que el padre si pregunta mucho molesta, pero bueno, eso se va quitando con el tiempo, porque también ha tenido malas experiencias en las que le ha creado ese caparazón. Le digo más, gracias a muchos profesores en ciertos centros, yo no quiero hablar de ninguno ni de ningún caso concreto, sale adelante el colegio. Sí, 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 sí. Porque sí, yo sé de profesores, sí, que pintan el aula, sí, con sus manos, porque el aula se está cayendo a cacho, o que cosen las cortinas porque al niño le entra el sol y no hay persiana. Sí, eso sí, lo he visto yo. Que sí, que sí. O sea, quiero decir que gracias hay muchos profesores que exactamente lo hacen. Exactamente. Y sí que... Como AMPA podemos decir, aunque parezca contrario a nuestros intereses, que hay muchos padres que deberían implicarse mucho más en la educación. Porque sí es cierto que hay personas que están en unas circunstancias laborales un poco especiales y a lo mejor pues no tienen esa facilidad de horarios para poder... Pero sí que ve gente después que aún teniendo todas esas circunstancias, se preocupan muchísimo en la educación, van al colegio cada vez que pueden, participan todo lo que pueden... Porque para ellos los educaron bajo esa prioridad, que la educación es fundamental y el futuro de sus hijos es una de sus prioridades. Entonces, sí que vemos, a lo mejor te ves comentarios y dices, no, y en este colegio vienen tantos padres, y es que en el que tú estabas, cuando vamos a venir al día de reunión de padres, dos de 20 y pico alumnos. Y ¿sabes qué? Que sí que es cierto que quizás los que
a más habría que llamarles la atención a los padres para que se impliquen, los que no se implican un poco más, porque si cuando se implican es cuando se demanda, cuando los AMPAs tienen más peso y pueden conseguir cosas para ese colegio, para que ese colegio mejore y demás. Si no, y voy a terminar como empezamos hablando de Loli, aquí no me deja Loli, dice a Loli cuando organizaban las manifestaciones iban 4 y se sentía ya súper frustrada, decía, pero sí, bueno, sí. O sea, todo el mundo se queja de la educación, hace manifestaciones y vienen 50, 60 personas de toda la isla a manifestarse por la educación, ¿no? Bueno, pues Grimi, Roberto y Pedro, gracias a los tres. Ha sido un placer compartir este ratito. No lo habíamos hecho con la nueva directiva y además aquí tienen las puertas abiertas cuando lo requieran para cualquier problema que tengan, porque aquí se sientan muchos políticos. Mañana, por cierto, que vienen los consejeros del Cabildo, voy a sacar el tema de... Pregunta. Voy a sacar el tema de educación. El Cabildo no tiene las competencias de educación. No, pero bueno. Pero, ni en muchas otras cosas, pero están ahí. Sí, no, pero yo entiendo que los Cabildos... El Cabildo es la administración o la institución que vela por la isla, ¿no? Está claro. Por lo mejor para la isla, ¿no? Y aunque no tenga las competencias de educación, la educación sigue siendo algo muy importante y que podría aportar. Si no sé financiación, sí soluciones, sí presionando porque sigue trabajo, cierto, ¿no? que puede ser la figura, y junto con los diputados o los senadores por Fuerteventura, que presionen donde tengan que presionar para buscar recursos, porque sí podemos decir que con la consejera que tenemos ahora, más hilo directo por el tema de que es de esta isla, sí tenemos cierta buena predisposición. Y que, como a veces nos plantea, de que uno de los problemas que tiene es que ella no decide dónde se gasta el dinero de esta isla, si nosotros, en apoyo a eso, y para que ya no nos pueda decir eso, reclamarle al resto de los políticos que la educación sea una prioridad para que la consejería pueda hacer en Fuerteventura algo por paliar ese déficit y algún día podamos hablar de que no tenemos laboratorio de química en el colegio. Genial, sería lo ideal. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, gracias a los tres, hasta la próxima. A ustedes gracias también, mañana volvemos. Pasemos con consejeros del Cabildo y se quedan ahora con Rosy. Que descansen, hasta mañana.